Entonces, perfecto. Entonces, gracias a todos por su asistencia. Hoy va a ser simplemente una sesión informativa rápida y también respetando el tiempo de ustedes, porque sí, obedeciendo tiempos de CF Institute y vamos a hacer la sesión, el kickoff real, lo vamos a hacer ya con el casco, ya con equipos listos, agosto, septiembre. ¿Ok? Entonces, primero, ¿por qué el ethics challenge? ¿Qué es el ethics challenge? ¿Por qué es tan importante? Yo creo que todos somos profesores de finanzas, sabemos que la importancia de la ética en este sector, si hay confianza en este sector, hay más intermediación financiera. Si hay más intermediación financiera, no solo tenemos mejores retornos ajustados por riesgo para todos nuestros clientes inversionistas, pero también el otro lado de la moneda es que tenemos mercados más eficientes, que al tener mercados más eficientes hay menos costos de capital, habiendo menos costos de capital, hay más inversión corporativa, más generación de empleo, más innovación, habiendo más eficiencia, liquidez, usabilidad en los mercados, también toda la cadena de private equity, venture capital, todo esto funciona mejor. A nosotros también nos conviene que el mercado nos percibe como éticos, porque pues simplemente el sector bursátil también gana más. Entonces, hay muchos beneficios. De hecho, de alguna forma, el core mission purpose anterior a el diploma y el currículum que tengo por ahí y los exámenes, de alguna forma, lo más importante que hace el CFE Institute es empujar la ética, la importancia de la ética. Y eso es un poquito lo que hacemos con el Ethics Challenge. Varias universidades analizan un caso. Y ahorita todavía no tenemos el caso, pero vamos a tener el caso en la sesión del kickoff. Voy a impartir una presentación muy parecida, pero ya con todos los detalles del caso. Y los casos están muy bien escritos. De hecho, los últimos tres casos que hemos utilizado para el Ethics Challenge ya son parte del currículum oficial CFE Institute nivel 2. Y están migrando mucho más a enseñar ética con base en casos. CFE Institute publicó una monografía hace algunos años sobre la psicología de la ética en los mercados bursátiles, un poquito de diferencia entre el ideal, que es la ética normativa, la ética descriptiva, que es donde estamos, y la ética prescriptiva, cómo hacer que tengamos más ética. Pues encontraron, y hay muchos estudios que dicen que los empleados, los alumnos, los profesores aprendemos más sobre la ética en vez de simplemente preguntitas de opción múltiple, pues casos donde estamos debatiendo todas las complejidades de la ética, porque eso no es matemática, es algo en muchos sentidos más complejo. Entonces, pues, se desarrollan casos y equipos de entre 3 y 5 alumnos pueden ser o licenciatura o posgrado, generan una presentación, presentan 10 minutos, seguidos por 10 minutos de preguntas y respuestas. Y lo que buscamos son violaciones al código de ética. CFE Institute Code of Ethics y también Standards of Professional Conduct. Primero, que los alumnos sepan identificar cuáles son las violaciones al código y también sepan cuáles serían las recomendaciones para corregirlos. Y es importante porque se acercan al código de ética. Además del caso, vamos a mandar a todos los alumnos una copia del Standards of Practice Handbook más reciente y también simplemente el código de ética y los estándares de conducta profesional para que lo revisan muy bien y estén muy apegados a eso. No lo que se les ocurre que es bueno o lo que se les ocurre que es malo. Todas sus respuestas, tanto de faltas como de recomendaciones, tienen que estar muy bien fundamentadas en ese documento. Evaluate the assigned case, highlight violations, make recommendations for actions. Me imagino que los que están aquí presentes van a ser los faculty mentors. Cada equipo va a tener un faculty mentor que ayuda al equipo durante la competencia. Muy importante que el mentor no ayude. El trabajo tiene que ser de los alumnos. Obviamente el mentor puede leer el caso y leer y más o menos tener, pero no deberían de. El trabajo tiene que ser de los alumnos. Así más o menos se va a ver la rúbrica.
Por supuesto que la presentación se puede compartir con ustedes después, así como el video, lo vamos a subir a la página, sí, a la cuenta del CFA Society de México en YouTube, para que también tengan acceso al video. Una cosa que yo he visto en el Research Challenge es que a veces, solo porque te tocó en tu salón un equipo que calificó más fuerte, al juntarlos no te fue tan bien, no sé, o un juez estaba para una presentación y no para otro. Hay una metodología, para mis gustos es muy bien pensado, de identificar, de hacer los scores. Primero sumamos para todos, primero tenemos para todos los jueces su calificación, después lo convertimos en un rank y después tomamos del lowest ranking, o en este caso lowest rank es el número menor, es el highest ranking, y así quitamos que un juez que te puso en segundo lugar, pero en segundo lugar muy lejano, y a otro equipo lo puso en tercer lugar, pero muy cercano, o sea, que cositas así no impacten negativamente a ningún equipo. Solo para que tengan un poquito en mente. Ah, y los jueces van a ser, todos los jueces van a ser CFA Charter Holders, así de cajón. Y tenemos un muy buen equipo de jueces que siempre nos apoya y siempre estamos, hay muchos CFA Charter Holders que pueden ayudar. Entonces, pues sí, son gente que trabaja en la industria, que conoce a profundidad, porque han pasado 3 niveles del examen, que conocen a profundidad Code of Ethics, Standards of Professional Conduct. Y muy rápidamente, yo podría tomar 8 horas, sí he tomado 8 horas enseñando la parte de ética, términos muy generales, y también esto va a ir en la presentación. Integrity, confidence, diligence, respect, and ethical manner with the public clients, prospective clients. O sea, pues simplemente actuar con integridad, competencia, diligencia, ética. The integrity of the investment profession above your own interests. Reasonable care, independent professional judgment. Independencia, objetividad, reasonable basis, due diligence, todo eso. Encourage others to practice in a professional and ethical manner. Promote the integrity and viability of global capital markets, por supuesto. Maintain and improve professional competence. Strive to maintain and improve the competence of other investment professionals. Ese es el código. Los estándares de conducta profesional, eso sí me tardaría un poquito más tiempo explicando todo. Reitero, explicar todo esto bien tardaría 8 horas. Pero el conocimiento de la ley, independencia, objetividad, misrepresentación, que es como no engañar. No es suficiente decir la verdad, pero verdades a medias todavía pueden engañar. Eso es lo que significa la palabra misrepresentation, misconduct, información privilegiada, market manipulation. Estas son las cosas y los casos están muy bien escritos. La verdad es que de repente dices, ay, ¿cuál no violaron? Pero bueno, entonces tienes que entrar y buscar un poquito más detalladamente y ver si es o no es o casi es y cuál estándar en específico, o sea, se violó y por qué sé que se violó y cuál es la recomendación para corregirlo, ¿ok? Duties to clients es la más importante de todos los estándares, es donde hay más reportes, más quejas a los reguladores, entonces también en el examen hay más preguntas, van a ver también muchas faltas de ética aquí. Sin saber cuál es el caso. Yo no tengo el caso, nadie sabe cuál caso nos va a tocar, pero sí sé que va a haber faltas aquí porque siempre hay. Ok. Duties to employers. And investment analysis recommendations, diligence, reasonable basis, communication with clients, record retention, etc. También conflicts of interest, responsibilities as CFA Institute member candidate. Puede haber cualquiera de estas, puede ser ya sea con el código de ética o también con estos 7 estándares de conducta profesional. Los alumnos también les vamos a mandar, además de el caso y el Standards of Practice Handbook y por separado, Code of Ethics and Standard Professional Conduct. El Standards of Practice Handbook es un documento de como 300 páginas que va muy a profundidad y Code of Ethics pues es esta lámina y Standards of Professional Conduct son estas 4 láminas. También vamos a mandarles el Ethical Decision Making Framework.
que nos ayuda a saber en términos muy generales cómo, pues, los pasos para saber si primero identificas cuáles son los posibles conflictos de interés, qué más podría estar haciendo ruido, alguna presión por parte de un empleador, por parte de un colega, por parte de una empresa cubierta, por parte de un cliente, que podría estar presionando a alguien a hacer una falta de ética, actuar, reflejar sobre lo que, sobre nuestros actos, ya después mirar hacia atrás y ver si lo que hicimos fue bien o no. Todo esto es el Ethical Decision Making Framework, que es relativamente sencillo, pero nos ayuda mucho a aterrizar nuestro proceso de entender si hubo o no hubo una falta de ética. Los alumnos también van a recibir una copia de esta. Y el caso, ahorita no lo tenemos, lo vamos a tener a finales de agosto, inicios de septiembre. Más bien lo que queríamos hacer aquí con ustedes hoy era un informative session que supieran qué es. Van a recibir la presentación y una liga al video en nuestro canal de YouTube. Y con eso, para que ya vayan empezando a formar sus equipos. Los alumnos lo disfrutan mucho. Yo sé que el Research Challenge tiene mucha fama, porque es algo ya manos en la masa, es algo, estamos hablando de generar dinero con valuaciones y recomendaciones, y etcétera. El Ethics Challenge tiene menos tiempo. Ahorita se hace a nivel nacional o local. Ya está empezando a hacer competencias regionales. Todavía no hay una competencia mundial. Pero eventualmente también vamos a llegar, así como el Research Challenge, a tener que pasan de local a de nacional a regional y de regional a mundial. Pero fuera de eso, es simplemente lo más importante que hace el CFE Instituto. Como seres humanos, no sé, Adam Smith, Aristotle, mi colección de libros ahí atrás, es. Adam Smith, aunque es muy famoso por la riqueza de las naciones, él siempre pensó hasta su día de la muerte que su mejor libro era una teoría de sentimientos morales, donde él en ese libro habla no de buscar dinero, sino de buscar satisfacción. Y que lo que más anhelamos es la felicidad. No solo ser respetados, pero ser respetados por gente a quien respetamos. Y más que eso, saber que somos dignos de ese respeto. Y creo que siendo profesores, yo también soy profesor, lo que queremos para nuestros alumnos sí es un éxito laboral, profesional, financiero, pero más que eso, que vivan vidas importantes. Y desde los presocráticos hasta los modernos, Adam Smith habla mucho sobre eso y hace un empuje muy importante del CFA Institute y también del CFA Society de México, que vivamos vidas de bien, importantes, haciendo bien en la sociedad. Eso es lo que creo que cada profesor quiere para sus alumnos. Entonces, pedimos a ustedes que nos apoyen y nosotros apoyando a ustedes a divulgar esto entre sus alumnos para tener equipos listos para el kickoff, que será finales de agosto. Muchas gracias.